Vamos a seguir informando y les contamos que los pescadores artesanales de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena viven con un problema difícil de evitar cuando salen a sus faenas. Se trata de los temidos piratas. En el siguiente informe les presentamos qué piden estos ciudadanos para poder superar el peligro en alta mar. Veamos. En el río lo dejan botado y se lo llevan canoa y motor. Este sector pesquero aquí de Santa Rosa, San Juancito, así como va, va a desaparecer, va a desaparecer. Todos los días amanecen con un sueño, y este es trabajar sin ser asaltados por los piratas. Y así se preparan en el puerto pesquero de Santa Rosa. Alistan la red, los alimentos que preparan en alta mar, también el combustible, y se encomiendan al Ser Supremo para regresar con la pesca, con la lancha y también con el motor. Aquí la mayor parte de la población se dedica a las faenas en el Océano Pacífico. En esa parroquia del Cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, se escuchan múltiples historias de los ataques a aquellas personas armadas, que se les acercan también en fibras similares. Algunos hasta los han amenazado de muerte. Me robaron a mi yerno, ahí le dijeron que me iban a meter 70 tiros, pero gracias a Dios, como siempre ando con Dios, hasta el día de hoy sigo viviendo. Y así se van a más de 50 millas, la pesca migra y ellos también. Y por necesidad llegan hasta lugares donde no hay control. Hasta donde los esperan los antisociales, que sin piedad en ocasiones los dejan a la deriva. Y regresan decepcionados, así nos contó don Domingo Castro. No va a pescar para el norte porque uno pesca más tranquilo, pues es la vaina que lo vamos para el norte. ¿Hacia Manaví, por ejemplo? Sí, para allá, para afuera, Manaví, para afuera. ¿Van, por ejemplo, un poco hacia el sur, Puerto Bolívar? Pues allá no va, muchas, estamos cansados, y tres veces me han robado. En esta misma embarcación, que estamos cansados ya. Y nosotros andamos, no vamos a salir porque el patrón nos dio esta lancha para trabajar, no compró todo un motor. Por eso andamos ahorita. Los pescadores artesanales en este sector piden urgente la presencia de la Policía Nacional y personal de la Armada, que trabajen en conjunto para luchar contra los peligrosos piratas. Se introdujo también el guiri. Y así mismo, como dos meses no hubo robo, pero después como que los piratas dijeron, ah, se meten con el guiri, nosotros somos más fuertes que la policía. Entonces, parece que esto de la piratería ya tiene coyunturas y raíces. ¿Y usted cuál cree que sería el futuro de Santa Rosa, así como va aquí en la provincia de Santa Elena? Va a desaparecer. Y sería una gran pena, una gran lástima, que es un puerto productivo que da divisa, más de 4.000 puestos de trabajo. Y se mantienen más de 60.000 familias. Este ciudadano lleva 17 años dedicándose a ese negocio. Y manifiesta que en los últimos años se ha convertido peligroso y arriesgado, y que están cansados de las terribles historias de que los apuntan en la cabeza, que los reciben con disparos, y lo único que les dejan es indignación e impotencia de no poder hacer nada. Aquí se capturó un delincuente con evidencia, motor robado, con arma, todo eso. Solo le dieron 3 meses, con evidencia y todo, que yo creo que cuando uno lo ven con arma son como 3 años, ¿no? ¿Qué evidencia más quería? Lo flagraron a 3 meses. ¿Quiénes son esos mismos ahorita que lo están robando? Y hay personas que le avisan a los delincuentes cuando la patrulla ya entra, que ya no hay patrullaje. Entonces ahí roban. De esa manera, preocupados, así se marchan, adentrándose al Océano Pacífico, que de Pacífico solo tiene el agua, más no la actividad que realizan con pasión. Y ahora con temor de ser golpeados. ¡Cuidado con los piratas! Por los delincuentes de mar. ¡Auxilio! Charlie Pizarro.